Shatsu san shikara male Koki men kurapa Ne wignosi she Kimbo kara kunde thank you.
Estados Unidos. ¡Ánimo! ¡Banda la Diabla! Thank you.
Thank you.
Bueno, nos encontramos con Gila Analejo García. Mándenos saludos. Le mando unos saludos a mi padrino Moisés Chávez Alejo. Y a mi tío, a mi abuelo Tino y a mi abuela Mari. Ahí está el saludo, familia. Al padrino, mándele a todos los saludos, a todos los de Nuri, hombre. ¿Sí? Bueno, vamos a ver por aquí. Déjame. Voy a grabar aquí la cocina de la familia Quetzal Juan Diego. Se llama él Isidro. Quetzal Juan Diego. Y su esposa Magdalena Alejo Blas. ¿Ellos están aquí? Mi cuñada sí, la esposa y mi hermano sí están. Mándele el saludo a tu hermano. Le mando saludos a mi hermano Isidro Quetzal Juan Diego y a mi hermano José Guadalupe Quetzal Juan Diego, ya que están en la Unión Americana. Que les digo nomás que se cuiden para que pronto regresen acá con su familia. Que le echen ganas. Estamos muy contentos porque lo hayan escogido. Que Dios de comer a los jinetes y al ganadero y a todas las guarecitas. A la comisión de la segunda calle. Por aquí un saludo especial para Isidro Quetzal Juan Diego, a tu hermana Maribel Quetzal Juan Diego. Ellos se encuentran en la Unión Americana. Vamos a ver por aquí, señora. A ver quién es más familia, usted. Mándale el saludo. Le mando un saludo a mi sobrino, ¿cómo se llama? Isidro, que es Juan, que le eche muchas ganas para que regrese pronto. Échale ganas, Isidro, acá es la petición de tu familia. A ver, la tía, mándale un saludo a sus sobrinos. Yo estoy felicitando aquí a mis sobrinos, pues, a Isidro, que es Juan Diego, que está ahí en otro lado, y a José Guadalupe también. Estoy mandando, saludando también, es mi sobrino. Tu sobrino. Sí, y a mi hermano Cruz Quetzal Chávez, ¿a quién está aquí? Isidro. Y sí, Cruz Quetzal Chávez y Siliflora Juan Diego Rubio es mi cuñada. Ahí está la cuñada, ¿por aquí sí, se encuentra ella? Sí, mi papá Isidro Quetzal Alonso también está aquí. Don Isidro, mándale un saludo a su hijo. ¿Dónde? Mándale un saludo a su nieto, a su hijo, a Isidro. Isidro Quetzal Juan Diego. Un saludo para él, sí. Su abuelito. Y para Picón también, dile ya. Guadalupe. Quetzal Juan Diego. Ahí está, ellos están radican ahí en la Unión Americana. El saludo de su abuelito. ¿Cuántos años tiene? Noventa y tantos años y todavía mandando saludos. 97. 97 años, mire nada más. Y todavía más sano que nosotros. Mire nada más. Vamos a grabar a todos los que están acompañando a la comisión de la segunda calle. Y por aquí tenemos a Banda Cachurros, está por aquí. Hoy en este gran día. Vamos a ver, señora, ¿cómo está? Muy bien. Sí, acompañando. ¿Va a dar un premio? ¿Va a echar confeti? ¿Qué va a hacer? Voy a echar confeti nomás. Nada más. ¿Usted va a dar un premio, señora? La sobrina, ¿tú? No, mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? ¿No ha llegado? Bueno, vamos a estar por aquí, tenemos ya bien preparado, miren nada más. Que llueva, sí, no hay problema. Por aquí tenemos a Banda Cachorros hoy en este gran día, con hambre, con sueño, cansados. ¿Cómo están? Al 100, dicen por ahí. Bien para darle una batalla a la diabla y allá a los pitufos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por aquí a Banda Cachorros. El único borracho es este canijo que está acá, mira cómo le echa. ¿Eh? Bueno, vamos a ver por aquí. Familia Quetzal, ¿cómo está? ¿Por qué se tapa? ¿Eh? Vamos a ver por aquí. Le mandaron un saludo a su hermano, a su tío, a su... Dijeron que para el ratón. Bueno. ¿Van a dar un premio? Sí. Ella va a dar un premio. ¿Cómo te llamas, hija? Bonito el premio que vas a dar. Dúcete bailando. ¿Sí? Vamos a ver por aquí a la gente que nos está acompañando. Gente de Aparacho que está por aquí con nosotros. Saludos, familia. Familia Luna, se me olvidó. Familia Luna está por aquí con nosotros. Hoy en este gran día. Las muchachas por aquí. ¿Cómo te llamas? Cristal. ¿Cristal qué? Salvador Romero. ¿Sí? Tus uñas están bonitas, ¿las quieres mostrar? ¿Sí? Esta es mi pequeña, mire nada más por aquí. Sí, mándale un saludo a la pequeña. Vamos a darle un saludo por aquí a la pequeña y a quién. ¿Está enojada? ¿Cómo te llamas? Yasmín. ¿Sí? ¿Quieres mandar un saludo? Pues mando un
saludo para todos, para mis hermanos que se encuentran en el estado de Arcadia, Wisconsin. Ahí está, Yasmín le manda un cordial saludo a sus hermanos. Bueno, vamos a ver por aquí, ¿quién es la suegra? Ahí está. A ver. Yo soy la mamá de Isidro, ¿qué te conoce? Mándele un saludo a Isidro. Pues le mando saludos a mi hijo, que se cuide y que ya estamos cumpliendo pues con lo que él se prometió. Sí. Un rico caldo de... De camarón. De camarón, mire nada más por aquí, toda la gente que está acompañando, Isidro, ¿sí? Por aquí para que les mandes ya $100, $200 a todos los que están por aquí acompañando, y en este, a todas sus tías que nunca vienen, pero ahora sí se dejaron venir. No se crean. Bueno, por aquí es para hacer sonreír a las tías de Isidro. En estos momentos se están sirviendo un rico caldo de camarón con... Y también mando saludos a mi hijo José Guadalupe, que es de Coapan Diego. Él también se encuentra allá en los Estados Unidos. Ahí está el saludo, José Guadalupe, Isidro. José, mi hijo Isidro, que es de Coapan Diego, y mi hijo Isidro, José Guadalupe. José Guadalupe. Ellos radican a los Estados Unidos. Ahí está. Sí. Que se cuiden Isidro. Mucho, que los quiero mucho a mis hijos. Que los quiere, los ama demasiado. Sí. Cuídense, porque ella quiere verlos regresar con bien aquí, sí, a Nurío, Michoacán, para echarnos unas frías y otro caldo de camarón. Señora. Mándale un saludo. ¿Quiere a Isidro o no? Sí. Mándale un saludo. Quiero mucho y le mando un saludo. Que se encuentre bien. Estamos ayudando. Eso, aquí sí. Es la suegra. Sí. Pero también mándale $200 a ella. Que le mande. Que le mande $200 porque ella también vino a ayudar y le mandó saludos. Sí. 100 por venir a ayudar y 100 por mandar saludos. Sí. Ay, estamos en la calle Juárez con la familia Zacarías Ubaldo, la segunda calle también por aquí. Vamos a ver, ¿quiere mandar un saludo? Un saludo para mi hijo Juan Zacarías Ubaldo, que se encuentra en el estado de Missouri. Y bueno, un saludo pues cordial para él. Aquí estamos con mi familia y vamos a entregar un premio. Un premio, puro Bucanas del 12, sí. Mire nada más. Una bocanita. Una Bucanas del 12. Sí. Manda el saludo, mija. Pues... Un saludo para mí, todas mis tías que se encuentran en Estados Unidos, igual para mi hermano, pues eso es todo. También un saludo para mi hermana Fidelina, mi cuñado Isidro, mis cuñadas, todas mis cuñadas, familia Osvaldo y mi primo Pancho Sebastián. Ahí está el saludo, el saludo. Desde aquí de Nurias. Hasta. Mande un saludo. Le mando un saludo a mi hijo Juan Zacarías Ubaldo, pues vamos a entregar un premio de su hermana y aquí traemos el jinete. Este es para el jinete, miren nada más, ¿sí? Sí, y pues le mando un saludo también a mi hermano Santiago y a mis hermanas. Ahí está el saludo, sí, saludo especial hasta la Unión Americana. Saludo.